haciendo ahí? Vine a ver los pájaros. ¿Y cómo entraste? Estaba abierto. Vale, no te escapes más. Tienes que avisarme, ¿ya? Lo hemos hablado antes. Se siente bien, mi amor. Tiene una carita rara, ¿o no? A ver. ¡Mamá! ¡La encontraste! ¡Sí! Ya, listo. Ahora a subir con los compañeros. Ya, se ven preciosas. Y para comenzar los festejos de nuestro aniversario, quiero dejarlos con el coro de juniors, dirigido por Miss Helen Harper, mi madre y cofundadora del Shelter School. A esta hora. ¿Sabe que me costó llegar? Olvídate. Siempre lo mismo. Hola, bueno, ya estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale. Los papeles. Pero la Valentina, ¿qué le pasa? Ya, tranquila. No sé qué le pasa, pero... Tranquila, bastante. Baltasar. Ya, tranquila, está tranquila. Ni la Sofía ni Baltasar eran raros cuando chicos, ¿no? La Vale no es rara, es Asperger. Oh. Ya, los psicólogos, que les gusta ponerle nombre a todo. Ya sabes lo que quiero decir. Me refiero a que, no sé, ella es como... No sé, siempre ha estado enferma, la pobre. No es enferma, tiene un síndrome. Ay, Alicia, ya. Bueno, quiero decir que a lo mejor esto tiene que ver con... Con lo del desmayo, Sofía. No tiene nada que ver el Asperger con el desmayo. Ya, ya, pero no, no se van a poner a pelear por eso. Parecen cabra chica. Mira, Alicia, la cara de tic-tac que tiene. No, muy ojo, bien. Que esa es la orientadora del colegio. Oye, más respeto para hablar de la orientadora, que muy bien que lo ha hecho. Está arreglando. ¿Se ha salido de la Vale? No, mi amor. Todavía no. Aquí en la clínica del papá porque te desmayaste. ¿Te acuerdas que te desmayaste? Ya, mi amor. El papá te hizo unos exámenes para ver qué pasó, ¿sí? Despertó, mi princesita. A ver, deja sentarme. ¿Cómo está, mi amor? Linda. ¿Estás mareada? ¿Sí? Pero no te preocupes, eso es normal, ya va a pasar. ¿Baltasar? ¿Qué pasó con los exámenes? Bueno, el escáner está bien, ya lo viste. Pero con el perfil bioquímico ahí sé que nos encontramos con una sorpresita. ¿Con qué? ¿Qué pasó? La Vale no se desmayó. Se quedó dormida porque se tomó un sedante. Una pastilla para dormir. Había tomado una pastilla para dormir. ¿De dónde la sacó? Bueno, pero ¿dónde la iba a sacar? En su casa, pues. Pues no se pueden bañar todavía, niños. No. Oye, pero ¿cómo están despelotados? ¿Cómo dejan las pastillas así al alcance de la Vale? Bueno, los accidentes pasan todo el tiempo. Bueno, sí, ya está grande. No se va a tomar un remedio así como así. Sí, es cierto. Yo no me imagino a Lorenzo o a la Francesca agarrando una pastilla y echándosela a la boca. Bueno, pero la Vale es la Vale. Siempre ha hecho cosas extrañas. Señora Beatriz.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo la culpa? Pero por favor, Baltasar, ¿qué te pasa? Porque tú te lo pasas tomando pastillas aquí en la casa, pues. ¡Milena! Bueno, pero yo sé muy bien dónde dejo mis pastillas y la Valentina no me sacó las pastillas a mí, por favor. ¿Sí? ¿Estás realmente segura de lo que dices? Por supuesto que estoy segura. A ver, ¿quién es la despelotada aquí en la casa? Tú, pues, Sofía. Eres desordenada, vos. Eres desordenada, lo siento. A lo mejor en tu pega no, pero aquí sí. De hecho, cuando llegas, tiras tu cartera por un lado, las llaves por otro lado, tu celular nunca lo encuentra, las carpetas. ¿Y quién soluciona tu desorden? La Milena y yo. Oh, por favor, Baltasar. Si Milena, tú quieres encontrar un culpable en esta situación, tú vas a salir muy mal parado. Muy mal parado. Sí, ¿yo? Tú. ¿Por qué yo? A ver. Porque tú eres médico y porque esta casa está llena de muestras médicas. Por eso, perdóname, por favor. Mis muestras médicas están fuera del alcance de la Valentina. Como si tú pudieras decir algo así. Yo no ando botando los remedios por ahí. ¿Y tú no puedes decir lo mismo? Yo no te voy a aceptar eso. Baltasar, yo sé que... Baltasar, te estoy hablando. Yo sé que la Valentina no me sacó las pastillas a mí. Y si ella no sacó esas pastillas ni de mi cartera ni de tus miles de cajones llenos de muestras médicas, entonces quiere decir que nosotros tenemos una hija que tiene poderes mágicos. Ah, qué fácil solucionar todo con ironía, ¿no? Yo no estoy... Y qué fácil echarle la culpa a la otra. No, me dejes, por favor. Y si no darse cuenta... Oye, ¿qué? Está mi hermana durmiendo. Chao, la espero. Muchas gracias por todo. Bye. Bye, bye. Chao. Chao, tío. Muchas gracias por todo. Gracias por venir. Gracias. No, pero Alicia, espérame. Voy al tiro. Está abierto. Oye, Alicia, ¿por qué no nos deshacemos de estas cabras y nos vamos a tomar un trago? Tú no te cansas conmigo. No, no me canso. Yo estoy solo, tú estás sola. Lo podríamos pasar muy bien. Pero yo te conozco hace mucho tiempo. Conozco todo tu juego. Yo no estoy jugando, soy un hombre súper simple. No, no, usted es un narciso mujeriego, es parte de tu personalidad. O sea, dice que yo no tengo vuelta. Te estoy diciendo que estoy muerta. Quiero ir a ver una película con la Dona, eso es todo. Qué lata, ya. Ay, aburriendo. Eso es, fome, sí, aburrida, se la cama, viendo película, comiendo pizza. Chao. Chao. Oye. ¿Cuál es el resultado exacto de los exámenes de la banda? Ya te dije, pues son como restos de un sedante. Sí, pero ¿cuál específicamente? Benzodiazepina. Exacto. Parece que fue poco porque aparte de dormirla, no le hizo nada más, afortunadamente. ¿Cómo se fue a tomar un sedante? Te juro que no sé. No hemos parado de discutir. Bueno, ¿pero ella les dijo algo? No, pues nada, es que bueno, tú sabes que la Vale es una niña que no es como todos los otros niños, entonces cuesta mucho que ella diga algo. ¿Quieres que hable yo con ella? ¿En serio? Ay, por favor, sí, aunque no sé, le saque un monosílabo. Yo también quiero ver a la Vale. Yo primero. Yo voy a hablar con ella primero, después juegas tú con ella. Pero no la molestes, tú sabes cómo se pone. Nada más que nosotros ahora podemos ir a la cocina a comer unas galletas exquisitas, tío. ¿Te pinta? Mira, te traje esto. ¿No te gustan? No. ¿Y cuáles te gustan? Los de frambuesa. ¿Solo las frambuesas? Yo tengo un amigo que a veces me regala dulce. ¿Tú también tienes uno? ¿Qué habrás comido que te cayó mal ayer? Un dulce.
¿Y ese dulce lo encontraste en el suelo o alguien te lo regaló? ¿Vale? ¿Alguien te regaló ese dulce? ¡Dominga! ¡Hola! Alicia, ¿qué están haciendo acá? Te vinimos a dejar este candado roto que encontré ayer. Pero no se me olvidó decirte. Mira lo que fue a buscar. ¿Tío, te puede ayudar a barrer las hojas? Sí, por supuesto. ¿Y no se escapan, ah? No. Son incapaces de salir de aquí. Nacieron en cautiverio. ¿En serio? Habría que golpear muy fuerte la jaula, no sé, darle un buen susto. Encontré a la Vale ayer metida aquí adentro. ¿No adentro? Entonces esto ya estaba abierto. Sí, pues el candado está forzado. Deben haber sido unos niños más grandes, no es primera vez que pasa. Pero dime, ¿qué están haciendo acá? ¿No viniste a dejar un candado roto? Estoy preocupada por la Vale. Encuentro raro que se haya desmayado, que se haya escapado para acá justo antes del acto, que se haya tomado un sedante, lo encuentro muy raro. Tú conoces a la Valentina, ella es una niña especial. Sí, por eso mismo. No me gustaría que alguien se estuviera aprovechando de su debilidad. ¿Qué quieres decir con eso? Que... no sé. No importa. Sospecha que compartir con usted. ¿Qué sospecha, Alicia? Hablé con ella y me dice que se enfermó por culpa de un dulce. Oh, eso te dijo. ¿Quieres un café? No. Nada, gracias. Lo que pasa es que la Vale, tú sabes que en su cabecita ella tiene un mundo muy particular y ella te puede decir cualquier cosa. Sí, pero a ver cómo te lo explico. Llevo años trabajando con niños, he visto muchas cosas y no me gustaría que a la Vale le estuviera pasando algo y que nosotros no nos estuviéramos dando cuenta. Aquí no escucho nada de lo que está diciendo. ¿Qué cosa? A ver. Tengo miedo de que alguien esté abusando de la Vale. ¿Pero cómo le dices eso? ¿Pero cómo no les voy a decir lo que estoy pensando? A ver, ¿tú tienes pruebas concretas para decir algo así? Estuve más de 10 años periciando casos de abuso sexual infantil y la Vale es la víctima perfecta. Es silenciosa, es retraída. Pero eso no quiere decir nada, pues, Alicia, por favor. Pero si la encontré metida dentro de la jaula y después me dicen que estaba drogada. ¿Tú sabes la cantidad de niños que drogan para poder abusar de ella? Ay, hermanita linda, preciosa. Ya no estás en el médico legal. Ya no estás tratando con niños que hayan pasado por eso. Bueno, no puedo hacer como que aquí no está pasando nada. Oye, ¿tú te acuerdas cómo terminaste después de todo eso? Veías cosas donde no había nada. Por algo te fuiste de ahí. ¿No me lo recuerdes? Alicia. Oye. Mira, ya estás recuperada después de cuánto tiempo. Estás bien, con un trabajo tranquilo. Perdiste hasta tu matrimonio por una paranoia como esa. No vuelvas a perder todo lo que has ganado por lo mismo. Ya, dejémonos hasta aquí. Gracias por cuidarme la Domi. Me la llevo. Domi. Bueno, la Alicia sabe del tema. Si lo dijo fue por algo. Imagínate que fuera cierto. Bueno, sí, sí sabemos que la Alicia es experta en este tema, pero también sabemos que la Alicia estuvo a punto de volverse loca con todas las cosas que vivió en su otro trabajo. Bueno, tuvo una depre, oye. Cualquiera puede tenerla, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha estado paranoica ella? Esto es una prueba de que ella no está bien, todavía no se recupera. Ya, pero la Valentina, ¿por qué se fue a meter a la pajarera justo antes de la presentación? No tiene sentido. Porque le gustan los pájaros, ¿cómo que no tiene sentido? Ya, y el papelito de dulce que encontró la Alicia. Baltasar, es un colegio. En los colegios está lleno de papeles de dulce botados por todas partes. ¿Y si le hago un examen? No,
No. No, no quiero que expongas a la Valentina eso. Ella viene llegando de la clínica. Baltasar, escúchame. Mira. Empecemos con la cabeza. Nosotros somos buenos padres. Somos responsables. Conocemos a nuestra hija. Si a la Valentina le estuviera pasando algo, nosotros nos habríamos dado cuenta de eso. Pero sí es lógico. Mira, mi amor, si nosotros dejamos que la Alicia nos meta esta inquietud en la cabeza, nos vamos a volver locos. Más locos que ella. Bueno, pero no puedes lanzar una cosa así como así sin tener pruebas que lo avalen, pues. Pero es que nada de lo que le ha pasado a la Vale desde ayer ha sido normal, pues. Sofía dice que... Que estoy loca, sí, lo sé. Pero yo sé perfectamente por qué te estoy diciendo esto. No es una fantasía, no es un arrebato. Y tú me puedes creer o no. No, yo te quiero. Cree. De verdad espero equivocarme. Pero es que todo me calza. Y si a la Vale, de verdad alguien la drogó, esto está recién empezando. Y cuando terminen, ponen su nombre. Hola, mi amor. Qué linda. Hola. Perdona que te interrumpa, pero sabes que necesito hablar con la Vale. Ya, bueno, yo te la llevo a tu oficina cuando terminemos la actividad, ¿te parece? ¿Cómo la has visto hoy? Igual que siempre. Trabajando con nosotros, he recibido solo buenos comentarios. Piensa un poco, piensa en los niños, Gregorio, por favor. Ella dijo que mi hija había sido abusada. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Bueno, sí. ¿Qué va a inventar más adelante? ¿Qué va a inventar? Ok, está bien, tienes razón. Quizá actuó precipitadamente, sin tener pruebas concretas. No está bien. Ok. Pero no me parece una locura que haya hablado contigo sobre sus dudas. Ya, ¿y a ti te parece que está bien que la orientadora de un colegio hago un comentario de ese tipo? ¿Que lo lance así? ¿Te parece que eso no, está bien? No, está bien, tienes razón. No está bien. Pero Alicia merece una oportunidad. Y si nosotros, que somos sus amigos, no estamos dispuestos a dársela, ¿entonces quién? Pero vuelve luego. Ya tienes que esperarla con don Félix ahí para que se vayan juntitas para la casa. Ay, no. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sales de aquí? Aloska. ¡Contéstame! ¿Cómo lo haces para salir de aquí? ¿A quién le paga? ¿Cómo podría Navarenko salir de aquí, de la jaula en que lo metiste? Una niña en el colegio donde yo trabajo dibujó esa mierda que tienes tatuada en tu brazo. Lo mismo que siempre me pones en los sobres de las cartas que me manda. ¿Recibes las cartas? ¿Y por qué no contestas, Aloska, querida? ¿Tanto te cuesta hilvanar un par de frases para tu maestro? ¡Tú no eres mi maestro! ¿Y por qué viniste entonces? Ya te lo dije. Hay una niña que dibujó esa mierda y el día anterior la drogaron con un sedante. Se ponen tan dulces los niños bajo la droga. Sonríen. Dime, ¿fuiste tú? ¿Tú lo hiciste?
Juguemos a que sí. Fue en Abarenco. ¿Qué hizo? Le dio un dulce. Su dulce favorito. Encontré el envoltorio. Qué descuido, ¿no? ¿Qué más? Ella lo aceptó. Se durmió y quizás qué cochina le hiciste después. ¿Fue en el colegio? Sí, antes de una presentación. Entonces Navarenko no le hizo nada, solo la tocó. Fue un juego excitante. Pero lo que viene ahora es lo peligroso, Loshka, querida, y tú lo sabes. ¿Cómo sales de aquí? ¿A quién le pagas para salir de aquí? ¿Eres tú el que anda rondando por el colegio? Puede ser. Pero con otra cara, Loshka, querida, no con esta. No te va a resultar tan fácil deshacerte de Navarenko. Navarenko está afuera, en otro cuerpo, con otras manos. Pero haciendo lo mismo. Alguien lo está imitando. Lo siento, Aloska. Prepárate. Otro monstruo entró en tu vida. ¿Aló, Paula? ¿Qué? ¿Qué? ¿Apareció? No todavía, pero no puede haber ido muy lejos. ¿Qué pasó? Si a la Domi, te juro que estaba aquí todo el rato esperándote, pero de repente Don Félix, no sé, se distrajo y desapareció. Nadie vio nada, nadie... No, pero ya mandé un grupo de auxiliares a buscarla. Van a revisar todo el colegio. Si no aparece, vamos a llamar a los carabineros. Tranquila. Dios mío, la pajarera. ¿Ah? ¡Dominga! ¿Alicia? ¿Alicia, qué pasa? Pensé que la había traído para acá igual que la Vale. ¿Quién? ¡No sé! ¡Tranquila! ¡No sé! ¡Alicia! Adivina quién fue la pajarera. Yo voy al tiro, espera un poco ya. Max, tú sabes que no me gusta que uses mi baño. Ya, bueno, es que estaba buscando algo para el dolor de cabeza. Pero para eso no te tienes que encerrar con llave. Bueno, pero aproveché de usar el baño, ¿que acaso no puedo? ¿Encontraste algo? No, el papá tiene todo cerrado. Es que después de lo que le pasó a tu hermana, hay que tener todo cerrado. Espera. ¿Tú sabes dónde está la Vale? Hoy día no tiene taller, no tiene nada. ¿Dónde está? No, el papá la vino a buscar y se la llevó. Suizo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Cristina? Bien. Hola, mi amor. ¿Cómo te has sentido? ¿Doctor viene a control? ¿Necesita que le mande a alguien a la consulta? No. Me vino a acompañar, nada más. Bueno, está bien. Bueno, no puedes salir sola al colegio. Ya está. ¡Está aburrida! Eso no es una justificación. Hartas veces que lo hemos conversado. Señora Alicia, ¿le pasó algo a la niña? Se fue del colegio sola, fíjese. ¿Se da cuenta? Dominguita, no vuelva a hacer nunca más eso, ¿ya? Tú ya estás grande, ya. Sabes perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que tú hiciste hoy está muy mal. Así que te quedas sin tele y sin plaza. ¡Pero mamá! Dominguita, vamos, ya. Dominguita. Vamos. ¿Está rico el dulce? Vamos a tener que sacarnos la ropita ahora. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás con el papá? Si no pasa nada. ¿Y? ¿Qué andas buscando? Estaba pensando en algo para mi madre. Pero no para ahora, pero... ¿Cuándo nos vas a sorprender con un regalito para una amiga?
Además, esta es la colección del niño. Son preciosas. Sí. Vengo a hablar con Octavio, ¿está? ¿Sí? ¿Pasa algo en el colegio? No, vengo a hablar con mi amigo Octavio, ¿puedo? Sí. ¿Y tan grave fue? Hace tiempo que no veía a Alicia así. Estaba, no sé, completamente descontrolada. Fue bien impresionante. La Miss Paula también estaba ahí. Bueno, es comprensible, ¿no? O sea, se la haya perdido su hija. Porque hay que decirle algo a don Félix. Ese señor se le paga para que los niños no salgan solos del colegio. ¿La Betina sabe? No, no, estás loco. Tú sabes cómo se pone con este tema. Mira, la que me preocupa es la Sofía. Ella está empeñada en que Alicia no puede seguir como orientadora del colegio. Ay, pero Sofía, siempre todos o blanco o negro. Siempre soy igual. Sí, pero no estamos hablando de cualquier apoderado del colegio. Ella es miembro del directorio del Chelter y su opinión es importante. Bueno, yo también soy miembro del directorio, soy el presidente. Y tú y Esteban también son parte. O sea, nuestra opinión vale tanto o más que la de ella. No sé, la vi tan desesperada que no sé qué pensar. Tú eres su cuñado, ¿cómo la ves? Estupendo. O sea, ha dado prueba de que superó absolutamente su problema. No te dejes llevar por un incidente tan particular como este. La Alicia es un lujo como profesional. Olvídate las preocupaciones de la Sofía, por favor. ¿La llevaste a la clínica? Contéstame, Baltasar, ¿la llevaste a la clínica o no? Sí, la llevé a la clínica. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero cómo se te ocurre seguir exponiendo a la Valentina? Yo te dije que no lo hicieras. ¿Por qué lo hiciste entonces? Te lo pedí. A ver, cálmate, por favor, cálmate. La llevé porque quería examinarla. Quería salir de dudas y resulta que la Valentina está bien. No tiene ningún signo de haber sido abusada. Está bien. Yo sabía. Yo sabía que la Alicia estaba equivocada. Lo sabía. ¿Pero tú te das cuenta por todo lo que nos ha hecho pasar esta mujer? Pero lo importante es que la Vale está bien. Eso es lo importante. Pero esta mañana no me quisieron saludar, ni la Sofía ni Baltasar. Bueno, es que ellos no quedaron muy bien después de lo que les dijiste. Bueno, nadie quedó muy bien, yo tampoco. Ojalá me esté equivocando, de verdad. La angustia que pasé hoy día con la Domi me dio mucho miedo. Oye, ¿por qué no sales conmigo? En la tarde vamos a tomar unos traguitos, happy hour, lo pasamos bien. ¿Eres incansable? Dime que sí, no te molesto más. Alicia. Espérame un poco. ¿A quién estás saludando? A nadie, estaba jugando. Te traje un vaso de leche. ¿Puedo ir al baño, porfa? Sí, claro. Aló, Esteban, perdona, tuve un problema doméstico. Pero sí, salgamos mañana. Excelente, mira, mañana yo tengo reunión del directorio, paso por tu oficina y coordinamos, ¿ya? Ok, te espero. Linda. Acá, déjale un poquito el pelo para este. ¿Sí? Un poquito para afuera, cuando pongamos el aire. ¿Y Gregorio? ¿A qué fue hoy? Me pongo un poquito por debajo. Ah, especial pasó de menos. ¿A esa hora? Nunca se va antes del colegio. Si pasó, fue por algo. Esa es la gracia de ser su propio jefe. Sale cuando quiere, ¿no? No ha pasado nada con la Alicia, ¿no? No, nada. Este es el pequeño Luis Antonio Rojas Padilla, un niño de 9 años que está desaparecido desde el martes pasado en la comuna de La Pintana. El subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales, Manuel Inostroza, declaró que no es posible asociar la desaparición de Luis Antonio con los casos de abuso sexual infantil ya detectados en la comuna. Solo sabemos que hay un menor desaparecido, pero por el momento no tenemos antecedentes suficientes para vincularlo
a los casos que estamos investigando. Pero la el subprefecto agregó que esperaba que el menor fuera ubicado sin que su brigada tuviera que intervenir. Entre tanto, la familia y los vecinos se han organizado para pegar carteles con la foto del niño en distintos... Por favor, Baltasar, ¿por qué no cambia eso? Pura tragedia, yo lo único que quiero es relajarme, no sé, hacer otra cosa. Voy a hacer algo mejor, voy a pagar. Ay, Baltasar, te juro que no estoy de ánimo, en serio. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Ya, pues. No más hace bien estar distanciado. ¿Pero por qué el día que estoy tan cansada? No. ¿Ah? ¿Qué ahora? No. No, Baltasar, no. Ya, yo te voy a contar un cuento, ¿ya? Sí. Sí, Octavio, te entiendo perfectamente. Hablemos mañana. ¿Ah? No, ojalá estuviera con una minita. No, ningún misterio. Voy al cine a ver una película. Ah, oye, te tengo que cortar. No, voy a entrar al estacionamiento. Hablamos mañana. Chao. Señales que nos permiten interpretar lo que les pasa. Es por eso que debemos observarlos con atención, con mucha atención. Cualquier gesto, por mínimo que sea, cualquier mirada, nos puede abrir una puerta. La puerta que nos conduce al secreto que le han pedido guardar. Porque es ahí donde el niño se encuentra atrapado, en el secreto. ¿De dónde salió esto? Lo encontré en el colegio. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? El otro día. ¿Y por qué no me contaste? Porque tú no quieres que yo tenga celular. Anoche llamaron. ¿Contestaste? Sí, contesté. Pero me cortaron. Y cuando traté de volverla a llamar, resulta que estaba bloqueado. ¿No crees que deberíamos devolverlo, pasárselo a la Miss Paula, al inspector? Debe haber alguien que lo está buscando, ¿no? Sí. ¿Qué?
Porfa, Octavio. Aprovecha que los vas a ver y habla con la Sofía y Baltasar, ¿ya? Discúlpate por lo que dijo la Alicia. Yo a mí me da no sé qué llamarlo. Mi amor, póngase la servilleta. ¿Qué dijo la tía Alicia? Nada, hijo. Nada. Tuvimos suerte de que no hicieran nada. A ver, mi amor. ¿Por qué, mamá? Por nada, hijo. Lo que pasa es que la mamá cuida mucho a la tía Alicia y a veces se preocupa más de la cuenta. ¿Todo? ¿Alguien no te comiste todo? Hola. Perdón, ¿qué significa esa facha, Santiago? La nana me despertó, me dijo que iba a dejar de tomar desayuno. Pero vestido, pues, hombre, por Dios. No estoy en pelota. No, pero tú aquí no vives solo. Quiero que subas a tu pieza, te vistas y me esperes ahí porque vamos a conversar los dos. Anda. Yo no tengo idea qué costumbre aprendiste con tu mamá en Londres, pero en esta casa hay reglas y tú tienes que respetarlas sí o sí. ¡Mírame cuando te hablo! No me gusta que me despierten temprano. Bueno, anda acostumbrándote porque mañana te integras al shelter. Ey, ey, para. O sea, habíamos llegado a un acuerdo. Yo iba a tomarme un tiempo antes de ir al colegio. Apenas llevo un par de semanas en Chile. Necesito adaptarme. Bueno, la mejor forma de adaptarse es estudiar. Porque yo no estoy seguro de querer ir a estudiar todavía. Es que no es una pregunta. Es una instrucción. Ah, es una amenaza. Uy, no me hables así, soy tu papá. Qué bueno que te acordaste. Como casi no me conocía, yo pensé que se te había olvidado. La próxima vez que quieras decir algo así, piénsalo dos veces. Si lo vuelves a decir, te va a ir muy mal conmigo. Mi amor, los niños te están esperando en el auto. No pueden llegar tarde al colegio, además tú tienes reunión de directoria. Sí, ya voy. Lo mismo, tengo que traer a patada a ese cabro, pero mañana va a estar sentado en la sala de clases sí o sí. Tranquilo, viejo, dale una oportunidad. No es fácil para él. Que para nadie es fácil, pero no está poniendo nada de su parte, es el problema. Café me dijiste, ¿no? Buenos días, niños. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Miss Helen? Muy bien, gracias. Contenta con la fiesta de aniversario, que se ve tan bonita. ¿Cómo está la niña? Está muy bien. La Valentina está en clase, perfecta, absolutamente recuperada. Ella está muy bien. Me alegro. Bueno, empecemos la reunión. Creo que hay varios ítems. Sí, creo que deberíamos partir por el tema de la inversión que queremos hacer para ampliar el laboratorio. Exacto, hay dos presupuestos. Perdón. Que ya me enviaron. Perdón, uno de pero... Discúlpame, Octavio. A mí me gustaría hablar acerca de un tema que me parece muy importante antes de comenzar a conversar de otras cosas. Te escuchamos, Sofía. Quiero que hablemos de nuestra orientadora del colegio. Quiero hablar de Alicia. ¿Entonces no lo reconoce? No, no. Y tú sabes que los niños acá tienen prohibido tener celulares. Y no tiene ningún dato. Tiene un número guardado, pero llamo y no me responde. Pero este aparato tiene que tener algún teléfono. A lo mejor si preguntamos en la compañía nos dicen de quién es. Mira, voy a preguntar acá y si nadie lo reclama, averiguamos más. ¿Te parece? Sí. ¿Permiso, se puede? Sí, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Que ya terminó la reunión de directorio? No, estamos partiendo. Pero te necesitamos allá. Estos exámenes demuestran que lo que dijiste acerca de mi hija es falso. Afortunadamente fue con nosotros, que somos una familia que está comprometida con este colegio. Pero tú te imaginas lo que habría pasado si hubieras hecho el mismo comentario a otro apoderado. A ver, si yo les comenté lo que me preocupa con respecto a la Vale, es porque son mis amigos. Por supuesto, si hubiese sido con otro niño, hablo primero con Gregorio o con Miss Helen. Eso esperamos. Lo que pasa, Alicia, es que tú te mandaste un comentario un poco desatinado y yo creo que tienes que responsabilizarte por eso. Nada de lo que dije fue irresponsable. No, o sea, no, nos pusiste a todos muy nerviosos. No. Todo lo que ha pasado con la Vale desde su desmayo lo que hace es abrirnos a un espacio que hay que estar atento. Mira, Alicia, yo te agradezco mucho tu preocupación, pero a mí, como miembro de este directorio, me gustaría pedirte que por favor nos trajeras los exámenes de tu terapeuta. A ver, hermanita, ¿por qué no terminas con esta locura? Es lo que se le pediría a cualquier persona que va a trabajar con niños y que ha pasado por una crisis. Yo no entiendo por qué Gregorio no lo hizo antes. ¿Tú estás dudando de mi trabajo? ¿Sabes que yo hice lo que haría cualquier orientador? Yo sencillamente pienso que tú, Alicia, no estás recuperada totalmente.
Afortunadamente esto pasó entre nosotros, que somos amigos, pero resulta que si tú, no sé, por fantasías paranoicas empiezan a salir de este círculo cerrado, lo que tú haces es poner en juego el prestigio del colegio y la salud mental de los niños. Bueno, la verdad es que si me quieren pedir la renuncia, yo lo habría mirado un poquito. No, no, nadie te quiere pedir la renuncia. Sofía, te puedes disculpar. ¿Qué? Pero si yo estoy dando mi opinión, soy miembro de este directorio, tengo que hacerlo. Pero no tienes la última palabra. Alicia, si te llamamos porque queremos discutir contigo esta inquietud de la Sofía. Te lo agradezco mucho. Pero si hay un descontento con mi desempeño laboral, la verdad, prefiero discutirlo con mis empleadores. No, Alicia, todo lo contrario, estamos muy contentos con tu desempeño. Entonces voy a estar en mi oficina. Gracias. Pero tengo que decirle que hay muchas formas de abuso, no solo la que descarta este examen. Sí, yo entiendo por qué reaccionan así, pero quiero ayudar. Ay, porque todo el mundo está muy nervioso. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero todo es muy raro. Primero lo de la Vale. Ayer la Domi se desaparece. Le encontraron un celular. ¿Por qué no tiene? Por supuesto que no. Tiene 7 años, por favor. Y la vi saludando a alguien por la ventana. Alicia, por favor, no digas cosas así. Si la Sofía te escucha, va a pensar que... ¿Estoy paranoica, que estoy loca? ¿Igual que tú? No, yo no pienso eso. Tú sabes perfectamente que no pienso eso. Sí. Alicia. Hola. Hola. ¿Tendrías un minutito para hablar conmigo? Mi marido adoraba este lugar. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Adoraba estos pájaros casi tanto como ustedes. Bueno, y ahora se le ve a Gregorio haciendo lo mismo, limpiando las jaulas. Lo que estuvimos conversando recién es muy perturbador. Miss Helen, si usted no está contenta con mi trabajo... No, lo que yo temo es lo que tú crees que le puede estar pasando a la Valentina. Eso es lo que me da susto a mí. Yo quisiera equivocarme, pero yo necesito decir lo que pienso. ¿Tú tienes tus papeles del terapeuta? Tráelos y dejamos tranquila a Sofía y tú por tu lado puedes hacer tu trabajo sin problemas. Pero te voy a pedir un favor especial. Dígame. Abre bien los ojos. Ocupa todos tus conocimientos sobre el tema. Porque si es que hay un pervertido en este colegio, hay que encontrarlo ahora. ¿Te gusta? Es una lorita tricahue que diseñó tu tía Betina. Se llama... Yolita. ¿Por qué? Porque sí. ¿Te gusta, cierto? ¿Y quieres usarla? Ya, mira, párate aquí. Eso, tómate el pelito. Para colgártela. Eso. Muy bien, ahí está. Ya, anda a verte. Le gustó, ¿eh? Así parece. No tendrías por qué haberle regalado algo tan caro. ¡Ay, qué ridícula! La idea era ponerla contenta, pero se olvidaron un poco de ese examen desagradable que le hicieron. ¿Quieres un café? Ya, sí, gracias. Bueno, si tu cuñadita se hubiera medido un poco en sus palabras, mi hija no habría pasado por eso, pero... O sea, si ustedes se hubieran medido un poco, no habrían tenido que hacer esos exámenes. ¿Cómo? Que si ustedes confiaran un poco más en la Alicia, habrían dejado que ella tuviera una sesión con la Vale y habrían tenido un panorama un poco más claro, ¿no? No, olvídate. Perdóname, pero yo no voy a dejar que la Alicia se acerque de nuevo a la Valentina, lo siento. Ah, y si permite que le hagan todos los exámenes del mundo. Está divertido. Oye, la Alicia es nuestra amiga. Concédele un poco, por favor. O sea, la escena de hoy día en la reunión fue patética. No solamente la pasaste a llevar a ella, sino que a mí también como presidente del directorio y al resto. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de hacer las cosas. O sea, si tú quieres hacer una modificación del acta de la reunión, tienes que avisarme antes. ¿Es el conducto regular? Bueno, discúlpame que no te lo haya comentado, pero como resulta que mi hija supuestamente está siendo abusada, yo estoy un poco desconcentrada. No, no, sé lo que quiero decir, ¿eh? Tú acusaste a la Alicia de ser una mala profesional. Y en el colegio no pensamos eso. Octavio, ¿cómo puedes estar tan ciego? No, la ciega eres tú. Insistes en tratarla como desequilibrada en vez de asumir que a tu hija le puede estar pasando algo. Mira, si tú estás tan enamorado de tu cuñada como para no darte cuenta que ella no está haciendo bien su trabajo... No, así cortará su pie. Ya basta. Octavio, no me sigas engañando. Aquí el único ciego
eres tú. ¿Qué tú pintás? Sí, pues viejo. Yo pinto la vida. Ya, compadre. Eufóricas, inebrantias, hipnóticas y excitantes. 20 lucas la tira para tu primer día de clase. Sí, sí, sí. ¿Esas azules para qué sirven? ¿Esta? Bueno, esta te hace sentir como que el mundo fuese una mierda. Ahora, si querías escapar de todo, estas son las mejores. Estas de acá te sirven para que puedas chupar y chupar y no te curís. Y estas de aquí son para que te quedes dormido. Yes, viejo, yes, eso. Eso es lo que necesito. Ah, ¿sí? ¿Esta? Sí. Mira, estas con benzodiazepina son las mejores. Pero tienes que tomarte una sola si no quieres quedarte dormido en todas partes como mi hermana chica. ¿Ya? ¿Cómo está tu negocio, Max? Está abierto cuando usted quiera, compadre. Diego. Nos vamos. Vamos. Ya, compadre. Nos vemos. Esa mesa de allá hay dos mujeres que están esperando la más mínima distracción tuya para raptarla. ¡Qué humanidad más grande! ¡Qué rico, ¿eh? ¿Te das cuenta que tienes que salir más conmigo? Así te ríes, lo pasas bien. La risa hace muy bien para el cuerpo, para el corazón, para el color irritable. Y te lo agradezco, la verdad, porque lo que pasó hoy día en el colegio fue muy duro. Sí, bueno, todos quedamos tembleques con el asunto. Ahora yo creo que porque estamos muy acostumbrados a ese tipo de temas. Pero si ese tema está en todas partes. ¿Viste las noticias, por ejemplo? A ver, dijimos que íbamos a venir acá, nos íbamos a reír, lo íbamos a pasar bien, íbamos a tomar un vinito, ya. ¿Ya? Ya, eso. Ya, perdón. Perdón. Ahora debe ser duro tener tu trabajo y tener que desconfiar de tanta gente. La vida me enseñó a desconfiar. ¿Y en mí? ¿Confía en mí? No confío en nadie. Nah, y se molestó porque le toqué a la Alicia por eso. Por eso se portó así, desagradable, maleducado. La reina en pisco sal. ¿Este desorden es tuyo? No es ningún desorden, es un libro, una carpeta. Sí, que no quiero manchar tu libro. Igual Octavio hace mucho rato que está enamorado de ella, amor. ¿Ah? Sí. ¿Desde chico? Sí. Sí. Igual creo que la Alicia tiene razón en un punto, fíjate. Si bien la Vale no tiene nada porque la examiné, igual pudieron haber abusado no, de... No, por favor, Baltasar. Ni siquiera lo digas, por favor, no lo quiero escuchar. La cosa hay que decirla, Sofía. Bueno. Hay que decirla. Porque hay distintas formas de abusar de una persona. A lo mejor abusaron de la Vale sin tocarla. Oye, ¿de qué están hablando? ¿Alguien está abusando de mi hermana? No, mi amor, no. A ver, no. Perdón, pero eso fue lo que dijeron. Papá, ¿qué está pasando? No, nada. No está pasando nada. No está pasando nada. No me trates como si fuera tonto, por favor, ¿ya? Desde que la Valentina se desmayó, ustedes dos andan secreteándose y peleando todo el día. Tranquilo. Si a la Vale le pasó algo, yo quiero saber qué. No le pasó nada. De verdad, no le pasa absolutamente nada. Igual no lo comentes, ¿ya? ¿Qué cosa? Es que la Alicia se le metió en la cabeza de que... a que a tu hermana le pasan cosas. No es verdad. Bueno, pero sí. ¿Cómo? ¿Y por qué está pensando eso, la Alicia? Ah, porque la Alicia no está bien de la cabeza, por eso. Pero tú no te tienes que preocupar de nada porque no pasa nada. ¿Cierto, Baltasar? Nada. ¿Cierto? No está pasando nada. Nada. Max es un buen niño, se saca buenas notas, es responsable. Yo que tú me mantendría cerca de él. Mañana a las 7:30 salimos al colegio, ¿ah? ¿Te despierto? No, yo pongo mi celular. Buenas noches. Mi amor, despierta. La Sofía me contó todo lo que pasó con la Alicia. Por eso te fue a ver Gregorio, ¿cierto? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué siempre terminas mintiéndome cuando se trata de mi hermana? Bájate.
bájate, estás completa con todas tus piezas. Fíjate, no se incendió, no se derrumbó. Ahí está el edificio donde lo dejaste. ¿Te das cuenta? Eres absolutamente prescindible en este hogar. Tienes que salir más conmigo, así te va a reír mucho más. Lo pasé muy bien, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Pero mira esta cabra loca, todavía no se duerme. Mira esta otra. Y no está saludando a nosotros. ¿O ese auto? ¿Ese auto estaba ayer aquí? Ay, por favor, sí, súbete, síguelo. Bueno, ¿pero quién es? Por favor. ¡Apúrate! Pero, a ver, dime, ¿qué es lo que está pasando? Dime quién es él. Domi estuvo saludando a alguien dentro de ese auto. Bueno, alguien sea, un vecino será, pues. No, porque no me quiso decir quién era, se quedó callada. No sé, alguien que ella conozca, un amigo. ¿Qué amigo va a tener que sepa manejar, por favor?